continuación lo ofrecido. El caso de negocio de la semana, Basadre Suites. Fabricio, la historia de Basadre Suites. Cuéntame, por favor, ¿cómo formaste este negocio? ¿Cómo empezó esta iniciativa empresarial? Bueno, durante muchísimos años nos dedicamos a la industria. Hemos sido fabricantes de baterías durante muchos años. Finalmente, por diferentes motivos, abandonamos el rubro de las baterías y se presentó la oportunidad de ingresar al negocio de la hotelería, ya que mi esposa había estudiado hotelería. Ubicamos este inmueble, que era un inmueble familiar, precisamente la casa de mi abuela, y en el año 96 comenzamos con los trámites y en mayo del 97 abrimos el hotel, ¿no? Este es un hotel que se diferencia, si se quiere, de los típicos hoteles, porque es más una propuesta boutique, de curiosidades, coqueto, de nichitos. ¿Cómo así formaron esa idea? ¿Cómo así conceptualizaron esa propuesta? Efectivamente, yo diría que es un boutique hotel. Hoy día ese concepto se está popularizando mucho en el mundo. Básicamente lo que nos diferencia de los grandes hoteles es que brindamos un servicio personalizado, ¿no? Claro. ¿De dónde viene, digamos, el grueso de los clientes de tu hotel? ¿De dónde proviene? Vienen de los Estados Unidos, vienen de Inglaterra, vienen de Chile, Colombia. ¿Cuántas habitaciones tienen en este momento? En este momento tenemos 20 habitaciones y estamos proyectando construir 20 más. ¿Cuál es el nivel de inversión que implican las nuevas habitaciones? Para construir 10 habitaciones más tenemos en mente invertir $250,000. O sea, tienes más o menos $25,000 por habitación de inversión. Sí, porque estas habitaciones van a ser más lujosas. Correcto. ¿No? Estamos muy bien ubicados y amerita una inversión de esa naturaleza. ¿Y en cuánto tiempo crees que vas a recuperar esa inversión, Fabricio? Buena pregunta. Yo diría que en unos 3 años. En 3 años. Sí. ¿Qué hay con el lado de la demanda? ¿Tienes una demanda, digamos, suficiente? ¿Crees tener una demanda suficiente para llenar 45 habitaciones? Sí, en los últimos 3 años la sobreventa ha sido permanente. ¿Permanente? Permanente ha sido la sobreventa, sí. ¿Qué nivel de sobreventa tienes? Un 20, 25%, ¿no? ¿Qué haces para tener sobreventa? ¿Dónde vendes? ¿Dónde sobrevendes, además? La forma más efectiva de vender el hotel es llamando a los clientes, invitándolos, y un medio de venta que nos está dando muy buenos resultados es el internet. Hace 2 años vendíamos $20,000 anuales a través del internet. Hoy día vendemos $10,000 a $12,000 mensuales a través del internet, ¿no? ¿Qué pasa cuando viene un cliente que de alguna manera tiene una reserva? ¿Qué haces? ¿Cómo manejas la sobreventa propiamente? Bueno, nunca viene un cliente con una reserva y no se le puede atender, ¿no? O sea, ya de antemano se le avisa, no tenemos espacio y trabajamos con hoteles de gente amiga, ¿no? Ok, te apoyas en hoteles amigos. Y me imagino que eventualmente tú también recibirás clientes de otros hoteles. Así es, inclusive de hoteles más grandes, ¿no? De hoteles de 4 estrellas, de 5 estrellas, hemos recibido sobreventa, ¿no? Ahora, a nivel interno, Fabricio, ¿cómo manejas tu negocio? ¿Qué áreas tienes? ¿Cómo está estructurada tu organización? El área de recepción, el área de housekeeping, el área de restaurante y el motor del negocio, que es el área de las ventas, ¿no? ¿Cuánta gente tienes en total? 14 personas. 14 personas, 20 habitaciones. ¿Y cuánto vas a vender, cuánto esperas vender en el 2008? Si llegamos a construir las 10 habitaciones adicionales, esperamos llegar a $500,000 anuales. $500,000 de venta. Así es. ¿Y cuánto necesitas para cubrir tus costos? ¿Con cuántas habitaciones cubres tus costos fijos? Con 8 habitaciones cubrimos nuestros costos. Ese es tu punto de equilibrio, 8 habitaciones. Así es. ¿Cuánto cuesta una habitación en Basadre Suites?
La tarifa promedio es de $55, la tarifa promedio. Ahora con el APEC se va a incrementar un poco esa tarifa, ¿no? ¿A cuánto? Me imagino que con el APEC va a llegar a $75. Ahora, este es un negocio, entiendo, que tiene un corte familiar también, Fabricio, ¿verdad? Correcto. Bueno, incluye a mi familia inmediata, ¿no? Mi esposa y mis hijos, nada más. Mi esposa ha estudiado hotelería y es muy buena en las finanzas, así que... Me han dicho que es la que manda también. Es la que manda. Tiene la última palabra. ¿Cómo has visto estos 10 años últimos en materia de visita de turistas? En tu caso, particularmente, ¿te has visto beneficiado permanentemente? Yo diría que en los últimos 4 años, sí. Los primeros 6 años sí fueron un poco duros, ¿no? Aprendizaje, consolidación. ¿Qué estrategias de marketing tienes? ¿Cómo llegas a comunicar de que este es un hotel especial, de que es un concepto boutique, más que un típico hotel que quizá pueda para muchos ser un poco frío? Bueno, nuestro eslogan es siéntete en casa, fuera de casa, ¿no? Correcto. Básicamente el mercadeo es a través del teléfono y del internet, ¿no? De nuestra página web, ¿no? Este es un negocio, como algunos pocos otros, que no para ningún día en el año. Permanentemente me imagino que tienes una operación. ¿Eso cómo va con tu estilo de vida? Para serte franco, mi estilo de vida es bastante relajado, ¿no? El hotel te permite llevar pues un estilo de vida totalmente atípico al que cualquier ejecutivo podría llevar, ¿no? Ya con 10 años... tenemos personal antiguo, personal muy leal. Correcto. Y la operación trabaja los 365 días sin ningún problema. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Este es un típico negocio intensivo en activos. Pero el lado humano, el trabajo, también es sumamente importante porque al final de cuentas estás dando un servicio de atención, de hospedaje, que no solamente es entrar a dormir en una cama, sino es toda la experiencia, ¿verdad? Es lo más importante. En los últimos 10 años, el comentario más importante que siempre he recibido es qué amable es tu personal, qué bien los has entrenado. O sea, definitivamente el aspecto, el factor humano es lo más importante en este negocio. Por ahí es que quiero entrar. ¿Cómo has hecho para lograr eso? ¿Tú los has capacitado externamente? ¿Tú mismo los has concientizado? ¿Qué tácticas has utilizado? Muchos de ellos han llevado cursos, ¿no? Especialmente el chef. Y mi esposa es la que se ha encargado de capacitar a todos, ¿no? ¿Has pensado en replicar el negocio en otros sitios? ¿Provincia, por ejemplo? Me encantaría hacerlo, ¿no? Con las nuevas habitaciones definitivamente va a haber más capacidad de ahorro y esa es la idea, ¿no? Invertir en provincias. ¿No tienes ningún temor? Ningún temor, ningún ¿Confías, temor. ¿Confías ciegamente en el Perú y en lo que viene? Ciegamente, ciegamente. Hace 10 años entré al negocio, el que habla, sin saber leer ni escribir en cuanto a hotelería se refiere. Y en esa oportunidad no tuve ningún temor. Menos ahora. Y menos ahora. Menos ahora. Estoy totalmente seguro de lo que estoy haciendo. ¿Qué le recomendarías a gente que está entrando al sector, gente que está explorando la posibilidad de capitalizar justamente este enorme incremento de turistas que tiene el Perú y que se proyecta pues muy bien en el futuro cercano? Bueno, principalmente les diría que no inviertan en Lima, ¿no? Yo pienso que Lima rápidamente se va a saturar, que inviertan en provincia, hay mucho por hacer en provincia y me parece una plaza mucho más rentable, ¿no? ¿Qué provincias sugieres? Podría ser Ica. Ahora en este momento que se ha iniciado la fase de la reconstrucción es un buen momento. Trujillo, en fin, el norte en general. El norte en general es prometedor. Es muy prometedor.
Fabricio, quiero agradecerte por el tiempo que nos has dado en esta entrevista y te felicito realmente por el negocio que has construido y te deseo mucha suerte en el futuro en la proyección de tus nuevas 20 habitaciones de Basadre Suites en San Isidro. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.